sessió que tenim a continuació ens ve de la mà de Cènic. Ens presentem una solució software per controlar i gestionar la tecnologia. De manera que veiem aquest tipus d'eina, el senzill que ens fa la feina als docents dintre de l'aula. Us presento a l'Ignès Castan, gerent prevent d'Educació Zemic, i a Rafael Pérez. Moltes gràcies per estar aquí, és un coordinador TIC d'un centre escolar Amanecer, que crec que l'experiència docent amb aquest tipus d'eines és el que realment ens dona valor afegit en aquestes presentacions. Bé, no m'heu centrat en més i us dono pas perquè veieu una solució. Vale. Bueno, haremos la presentación en castellano porque, como bien ha dicho nuestro compañero, ha venido Rafa de Madrid. Ha sido un compañero nuestro en un proyecto muy importante que hemos tenido. Y bueno, yo me presento, soy Elias Castán, soy ingeniero preventa de Zemic y este es mi compañero Rafa, que es responsable TIC del colegio, del centro escolar Amanecer. Vale. Bueno, para hacernos un poco la idea de quiénes somos, vamos a ver. El centro escolar Amanecer es un centro escolar privado de 1.100 alumnos, 100 profesores y que ya tiene 36 años ya de experiencia en el sector educativo. Y por mi parte, yo soy parte de Zemic, que somos un proveedor de servicios y de soluciones IT, y hace también 34 años, de 34 años que tenemos experiencia en todo el sector, tanto educativo como de informática. En el sector educativo tenemos una larga experiencia, tenemos bastantes años puestos en el sector, y lo quiero remarcar porque no nos hemos acogido a esta nueva tendencia, ¿no?, del mundo educativo, sino que ya llevamos bastantes años puestos en ello. Vamos a ver, el 1.1, ¿no? ¿Qué es el piloto 1.1? Aquí en Cataluña ya más o menos ya lo sabréis porque hemos estado ya muchos años trabajando en ello. Aquí se llama el proyecto UPERU, pero en Madrid se llama piloto 1.1. ¿Y qué significa? Para las personas que no lo sepan, es un proyecto que intenta poner en la clase un equipo por cada alumno, ¿vale? Para incorporar toda la tecnología nueva en el aula, integrar las nuevas tendencias educativas que cada vez están más vinculadas a la tecnología, y sobre todo, ¿qué hacemos nosotros? Poner la tecnología al servicio de la educación. Muchas veces nos damos cuenta de que integrar una tableta o dar una tableta a un niño, más que ayudar en la tarea educativa, nos está distrayendo. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo controlamos esta tecnología para ponerla al servicio de la docencia? Pues con HP Classroom Manager. Este software lo que nos hace es entregar el control de la tecnología al profesor, ¿vale? En un simple clic lo que podemos hacer es parar todas las máquinas que tienen los alumnos para que estén atentos a lo que nosotros queremos. Esta quizá es la funcionalidad más clave que tiene, pero nos permite hacer muchas más cosas. Por ejemplo, pues a nivel de supervisión podemos ver el progreso que van teniendo los alumnos en todo momento. Podemos ver sus pantallas, podemos controlar sus dispositivos. También podemos tener un feedback. Podemos ver qué es lo que está haciendo el niño y tener un sistema de evaluación y también de encuesta. ¿Qué podemos hacer con ello? Pum, envío una pregunta. Y en ese momento, en el mismo momento, me estoy enterando si realmente los alumnos están aprendiendo lo que yo quiero que aprendan. Y a nivel de colaboración, los alumnos tienen posibilidad de crear grupos de charla, podemos distribuir archivos e interactuar con una pizarra virtual. Los alumnos pueden ver lo que el profesor está viendo en tiempo real, el profesor en su propio equipo. Además, es un software que viene gratuito cuando nosotros adquirimos un dispositivo de educación de HP dentro del School Pack. Vamos a ver, Rafa, un poco en el proyecto. ¿Por qué vosotros os habéis querido poner en marcha en el 1.1? Explícanos un poco. Bueno, lo primero, vengo del Colegio Amanecer, que está en Madrid, como ya han dicho. Soy profesor también de matemáticas para niños de segundo de primaria. Quiero decir con esto que mi entorno es el aula. Ahora mismo estoy un poco nervioso, como es mi primera vez que estoy haciendo esto, y bueno, pues como
toda primera vez este mes. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, cuéntanos un poco qué retos habéis tenido, ¿no? Un poco el por qué os habéis, por qué os habéis puesto las pilas en este tipo de proyecto, ¿no? Bien, lo primero, nuestro colegio siempre ha sido, en la zona que tenemos de influencia, ha sido un colegio bastante innovador desde sus orígenes. Hemos sido innovadores en muchos aspectos pedagógicos, hemos introducido también la integración de alumnos dentro del colegio, y otro de los aspectos en los que, bueno, pues tenemos que ser innovadores y llevar muchos años, con aulas de informática desde hace muchísimos años, ordenadores en las aulas, pizarras digitales y, bueno, pues aulas virtuales, y ahora lo que nos quedaba pues era meternos en este nuevo proyecto. ¿Por qué? Pues porque la verdad es que la educación la entendemos de la manera que, bueno, pues tenemos que utilizar cada vez más metodologías activas, y esto pues nos ayuda. También es un elemento de diferenciación con respecto a otras pedagogías, a otros estilos educativos. Colaboración también, toda la estructura de usuarios, porque claro, lógicamente en un primer momento, antes de meternos en este proyecto, los usuarios solo éramos los profesores, como es lógico, y a partir de este momento pues también hemos tenido que introducir a los alumnos. Los alumnos también son usuarios y como es lógico, utilizan las herramientas, pero necesitábamos también trabajar con nuestro directorio activo y, bueno, pues hacer ahí grandes cambios. En cuanto a la docencia, pues bueno, yo como profesor me dicen, bueno, pues tienes esta herramienta, tienes que utilizarla. Yo lo primero que es que me asusto salir de mi zona de confort. Los profesores en ese sentido somos un poco ahí, ¿no? Y nos cuesta salir de nuestra zona y de encontrar. Pero sí es verdad que mis compañeros se están metiendo mucho. Estamos trabajando también, sí, ya que estamos trabajando de forma cooperativa con los alumnos, pues nosotros también, entonces pues nos apoyamos bastante. Lógicamente hemos necesitado formación de primero, ¿qué dispositivo tenemos entre manos? Segundo, el gestor de HP Classroom. Y luego, pues lógicamente, dar contenido a todas las clases, ¿no? Entonces, para ello también utilizamos pues masterclass que nosotros nos vamos preparando y nos vamos tomando unos a otros, que yo creo que es también bastante interesante. Muy bien, muy bien. Esto es lo que nos teníamos que preparar. Bueno, se tenían que preparar ellos quizá en el centro. Nosotros hemos colaborado en este proyecto como CENIC en las siguientes fases. Nosotros diseñamos el nuevo sistema informático para la gestión de toda la tecnología. También lo que hicimos fue el estudio de cobertura, porque esto es muy importante. Porque, claro, un centro hoy en día tiene una densidad de dispositivos increíble. Nos pensamos que no, pero realmente para tener este tipo de implantación se requiere una infraestructura Wi-Fi muy robusta. Y por último, también una instalación y gestión de un FortiGate, que es un firewall, que es una pieza indispensable para la seguridad informática hoy en día. Estamos en un mundo de internet y cualquier cosa que nos pueda atacar va a venir a por nosotros. Es algo que es inevitable y es muy importante. A nivel de docencia, nosotros lo que hicimos es poner a disposición del profesor todo el control de la clase a nivel tecnológico, implantando y configurando el HP Classroom Manager. Y por último, también hicimos una pequeña formación para que los profesores pudiesen usar esta herramienta y para el equipo técnico para la gestión de la nueva infraestructura, para que supiesen cómo funcionaba y que fuesen realmente autónomos en su uso. ¿Qué implantamos? Nosotros usamos este dispositivo, HP ProTablet 10, porque 10 pulgadas, ¿vale? La idea es que este dispositivo está totalmente orientado, ¿vale?, para este tipo de ambientes. En este caso tenía Windows 8.1, que estamos migrando a Windows 10, disco duro de 32 GB, memoria de 2 GB y una herramienta muy interesante que llevan todos los equipos de educación de HP, que es el Schoolpad, que es un conjunto de aplicaciones que están específicamente diseñadas para la clase. ¿Cómo ha sido la experiencia? Explícanos un poco, ya nos has expuesto un poco, pero explícanos un poco cómo han aterrizado los profesores y cómo han aterrizado los alumnos a esta nueva etapa y plataforma. Bueno, nosotros cuando empezamos con,
con el proyecto y lo empezamos a comentar en el claustro, la verdad es que los profesores, como decía antes, estaban un poco reticentes, es decir, les costaba. Como digo, salir de nuestra zona de confort es complicado. Pero la verdad es que una vez metidos en dinámica y con lo que os he comentado antes, la verdad es que estamos muy, muy metidos y cada vez más involucrados y con muchas ganas. Los alumnos, pues los alumnos al principio, yo os puedo comentar la experiencia principal de mis alumnos de segundo de primaria, meter una tarde en la clase pues fue una fiesta, lógicamente. Vamos a jugar y sí es verdad que lo que hemos tenido que cambiar un poco ha sido la mentalidad de los alumnos a la hora de trabajar con las tablets, porque realmente es una herramienta de trabajo que vamos a utilizar pues todos los días en clase. Lógicamente, pues ahí sí que hemos evolucionado de la euforia inicial a, bueno, pues verlo como un elemento natural y normal dentro del aula. Muy bien. Y a nivel de Classroom Manager, ¿qué es lo que os ha facilitado? ¿Qué ventajas le habéis encontrado? Sobre todo el control de la gestión de los tiempos y del trabajo en el aula. Los tiempos, porque sí es verdad que en el momento en el que tú puedes lanzar una aplicación y la lanzas a todos a la vez. O por ejemplo puedes distribuir los trabajos en grupo, ¿vale? Entonces a cada grupo le puedes lanzar su propio trabajo y la verdad es que en ese sentido la ayuda, pues no sé, pues imaginaros el trabajo por citas anterior, pues es completamente distinto porque sí es verdad que te ahorran mucho, mucho tiempo. ¿Qué más? Ah, está muy bien. Realmente es una pieza clave porque nos permite poner esto. Sí, más cosas. Lógicamente, sabes cuándo están trabajando, lo que están haciendo. Tú tienes la visión en tu pantalla, ¿vale? Los están viendo también, pero lo tienes en tu pantalla. Sabes qué es lo que están haciendo en cada momento. Y en un momento dado, pues bueno, como decimos, tienes el feedback, te van resolviendo, te van comentando las cosas en el mismo momento. Muchas gracias, Rafael. Vale, pues muy bien. Sobre todo a nivel de HP, de SEMI, que hemos estado al lado tuyo, sobre todo para, bueno, como apoyo de fabricante, HP ha estado allí. Como SEMI, pues hemos estado también ayudando un poco a colaborar y a resolver todas las dudas desde el principio hasta el final. Y bueno, a nivel de financiación, pues vosotros os habéis acogido, ¿verdad?, a un renting tecnológico. Explícanos un poco más o menos. Un renting tecnológico, la verdad es que nos ha ayudado y sobre todo a asumir la inversión y bueno, la verdad es que ha sido muy, muy sencillo. Yo os tengo que comentar que no es por nada, es porque estoy aquí en EAC, pero tanto, sobre todo con SEMI y con HP, pues nos hemos sentido desde el primer momento súper, súper apoyados. Muchas gracias por la parte que nos toca, Rafael. También he estado muy a gusto trabajando con vosotros. Y nada, a nivel de perspectivas de futuro, pues tenemos esto, la migración del 8.1, del Windows 8.1 al Windows 10. Vamos a hacer un upgrade del Classroom Manager para tener todas las funcionalidades 100% aseguradas con Windows 10. Y por último, el MDM, el Mobile Device Management, que es para tener los equipos totalmente controlados y todo el parque tecnológico al abasto y tener una visualización totalmente completa, ¿no?, de nuestro parque tecnológico. Y nada, pues sobre todo daros las gracias por estar aquí un ratito más con nosotros y tengo que comentaros una cosa muy importante, que ha venido un chico de Microsoft, ha venido un profesor específicamente a explicarnos las herramientas del Office 365 y si os queréis pasar, estaremos en nuestro stand para explicar cómo se usa, ¿no?, y un poco las preferencias. Ven, que nos vas a explicar un poco más rápido y un poco mejor. Hola, buenos días a todos. Bueno, soy Luis Agadea, soy profe de Educación Física y coordinador de ciclos formativos en un cole de Valencia y, bueno, este año soy seleccionado Teacher Ambassador debido a unos casos de éxito que tuvimos en el centro. Y nada, estaré durante todos los días en el stand de SEMIC y puedo comentaros cualquier duda que tengáis acerca del Office 365 y de cualquier herramienta englobada dentro de ese paquete, ya sean herramientas tradicionales como Word, PowerPoint o Excel, o herramientas más novedosas, muy potentes, como puede ser OneNote o Swell. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Vale. Gracias.